Aquí le traigo un regalo más. Una caja de música. A mí me gusta mucho esa música. Mi madre acostumbraba a tocarla en el clavicordio cuando yo era niño. Eres muy bella. ¿A usted le gusta el Borgoña? Me gusta. ¿Por qué no me gustaría? Si es un buen Borgoña. Ah, menos mal. Porque eso es lo único que tenemos. Mi esposo vive diciendo que comprará algo más. Pero nada. Así es, como en muchas otras cosas. Carmiña, hija mía, sirve al señor auditor. Gracias. Carmiña es una hermosura, ¿usted no cree? El señor Mota la comparó a una Madonna de Rubens. Y hablando del señor Mota, ¿cómo ocurrieron exactamente los hechos? Ah, el señor no puede imaginar qué cosa más terrible. Augusta, ve adentro con Carmiña. Déjame a solas con el señor auditor. Es un asunto para hombres. ¿Pero por qué es algo solo para hombres? Todos saben lo que pasó, esposo mío. La gente quedó muy impresionada con ese trágico accidente. ¿Accidente? No. Lo que mi esposa quiere decirle a usted es que lo sucedido aquí, absolutamente sin intención. El oidor Mota no mandaría a matar ni a raptar a nadie. ¿No? No. El oidor Mota mandó una comisión a casa del señor Joao Alves, invitando a él y a la nieta para que fueran a Paracatú del Príncipe. Pero debido a lo avanzado de la hora, la invitación fue mal interpretada por don Joao Alves, que era un hombre extremadamente irritable. ¿Verdad, Augusta? Sí, era un hombre muy extraño. Don Joao Alves, pero él era tan bueno. Ah, sí, claro. Lo que mi hija está diciendo es verdad, pero también es verdad que Joao Alves era del tipo de gente que pierde la calma con facilidad. Así mismo era. Eso fue lo que pasó. Exactamente lo que ocurrió. Él quiso enfrentar a los dragones. Y murió. Entiendo. Entonces usted cree que el oidor Mota... No. Él no tuvo absolutamente ninguna culpa. Ninguna culpa. Sucedió que los guardias
Tuvieron que defenderse. Y referente a la otra acusación, la de rapto, consta que Ana Jacinta de San José, llamada Bella, está con él en Paracatú. Pero, por su libre y espontánea voluntad. Por libre y espontánea voluntad, todos lo saben, no es secreto para nadie. Puede preguntar a quien quiera. Si van a casarse o no, no se sabe. Pero todos saben y dicen que Bella es feliz. Hasta los esclavos mandó a buscar el oidor Mota. Como usted ve, no hay necesidad de una investigación. Lo mejor que usted podría hacer es tomar el caballo y regresar. Son muchos truenos para tan poca tempestad. Ya que estoy aquí, en que el clima es bueno y el aire agradable, hablaré con todos. Señor juez, ¿usted podría prestarme su oficina? Bien. Si usted cree que es mejor. El gobernador general está personalmente empeñado en este caso. Por eso insisto en hacer el mejor trabajo posible. Usted me entiende. Imagínate. Claro. Por supuesto, entiendo. Es su deber. Su obligación. Más es como yo le digo. Exacto como le conté. El resto son mentiras. Habladurías. Chismes de comadres que no tienen nada más que hacer. Señor oidor, ¿es una visita oficial o una visita de amigo? ¿Usted sabía que Bella no era virgen? Sí, el novio fue el primero. ¿Cómo está el mundo, padre? Ya no se puede confiar ni en las jóvenes de buena cuna. Engañó hasta al abuelo. Sí, pero ha de saber que ellos estaban muy enamorados desde que eran niños. Perdone, debe ser más generoso. Además, el señor oidor tampoco es un santo. Sí, tiene razón, creo que, dadas las circunstancias, no puedo exigir nada más. Sí, así es. Pero el señor oidor debería llevarla a la iglesia para que ella pudiera confesarse. Sería bueno para el alma de la pobrecita. Incluso puedo recomendarle unas oraciones, y como el señor oidor sabe, las oraciones siempre son una fuente de virtud. Sin duda que la llevaré. Quiero que todos la vean conmigo. Incluso le enseñaré modales finos, cómo conducirse en todas las ocasiones. Dentro de poco usted verá en qué dama convertiré a esta muchacha, simple y humilde. Una dama refinada. Sí, al fin y al cabo, hasta en una creación tan perfecta como Bella, el hombre puede perfeccionar la obra de Dios, ¿no? Señor auditor, estoy a su entera disposición. Señor Costapinto, le agradezco mucho su oficina, pero mi petición no incluía su presencia. Sí, claro. Entiendo. Póngase cómodo, como si fuera suya. Muchas gracias. Siéntese. Gracias. ¿Usted qué puede decirme respecto a la muerte del señor Joao Alves y del rapto de la joven Ana Jacinta? Yo sé lo que todos saben. El oidor mandó los dragones a buscar a la joven. El viejo intentó defender a su nieta. El oidor se había encantado con Bella en el baile de la noche anterior. Es el crimen más repugnante que he visto. ¿Usted está consciente que con esa declaración está comprometiendo gravemente al oidor real? Claro que sí. Pero no puedo cambiar los hechos.
Lo que pasó, pasó. Cabe a ustedes juzgar. ¡Mojemos la garganta! ¡Corre por mi cuenta! ¡Qué bueno, don Antonio! ¡Ya la sed es grande! ¡Buen día, Vespasiano! ¡Buen día! ¿Don Antonio? Sí, por fin de vuelta. Mi familia debe estar toda en misa, ¿no? Sí, los vi entrar en la iglesia. ¿Todavía no ha estado con ellos? No, aún no veo a nadie. Acabo de llegar. ¿Y cómo fue el viaje? Muy bueno. Solo que extrañaba mucho a mi Bella. ¿A Bella? Sí, hombre. Ella también está en la misa, ¿verdad? Dominus vobiscum. Puede ser tu sobrino tan inocente, Lily. ¡Una perla! Estaba solamente conspirando en contra de su Alteza Real. ¡Y la Casa de los Braganza! ¡Contra los portugueses!